Bueno, buenas tardes a todos. Daros las gracias a los que habéis venido a recibir a los Reyes. Es la primera vez que hacemos este acto y lo hacemos pues porque, bueno, hemos visto en otros sitios, digamos, que se hace la coronación de los Reyes, pero se hace de distinta manera. A nosotros no nos gustaba esa forma y entonces pues tomamos la decisión de hacerlo así, que vinieran ya los Reyes como tienen que venir, como vienen. Es una pena que, bueno, la poquita gente, como estamos ya acostumbrados aquí en esta barriada, ojalá vayamos poquito a poco metiendo más fuerza y la gente tenga más ganas y venga, y sobre todo los vecinos, porque aquí las cosas que hacemos las hacemos para los vecinos. No las hacemos para el de fuera, pero el de fuera también está invitado a que venga y a que disfrute igual que nosotros. Pero la gente de Pozo del Camino somos los que tenemos que movernos y luchar, porque tanto estos actos como los que vienen después en junio, que son los que tanta gente esperamos, se pierden. Si no lo hacemos nosotros, se pierden. Así que pedirle también a los Reyes que hagan un poquito de fuerza con esto que estoy pidiendo, este deseo para este año que empieza, que acaba de empezar. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Darle las gracias a los compañeros del Ayuntamiento de Ayamonte, que me van a ayudar a coronar a los Reyes. Y una vez que lo coronemos, les vamos a entregar la llave, que esa llave simbólica abrirá todas las puertas de todas las casas de Pozo del Camino el día 5 por la noche. Esta noche es mágica y esa llave va a abrir todas las casas de la barriada. Así que con mucha ilusión, seguro que la van a recibir. Y nada, vamos a ello. Thank you.
mío, mañana. Mañana tenéis dos hipódromos. Bueno. Ahora. Quiero darle la palabra a Charo y a Isaac. Empezamos por Isaac. Y nada, que dé un mensajito a nuestros niños sobre todo. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches a los mayores y a los pequeños sobre todo. Como veis, bueno, es un acto muy novedoso aquí en la barriada. Y yo espero que os hayáis portado todos y cada uno de vosotros muy bien, porque como sabéis, los reyes son magos y lo saben todo. Así que, no sé, ya durante el día de hoy y mañana sobre todo tenéis un momento en especial para vosotros, completo, donde bueno, de algún modo pues, podéis pedirle perdón y evidentemente pedirle todas las cositas que deseéis. Yo soy más... Termino, agradeceros a todos vuestra presencia, a los pequeñitos que disfrutéis y a los Reyes Magos por haber tenido esta diferencia de haber venido este año a la barriada de Pozo del Camino. Muchas gracias. Bueno, niños y niñas del Pozo del Camino, estoy tan ilusionada como vosotros. Es el primer sitio de Ayamonte que llegan los Reyes Magos. En ningún otro sitio aún no han llegado. Así que soy todo uno privilegiado. Me encanta. Si esto es novedoso y es la primera vez que vienen los Reyes Magos al Pozo del Camino, yo estoy tan contenta y tan ilusionada como vosotros. A partir de este momento, ellos van a estar observando a cada uno de nosotros. Aquellos niños que se porten mejor, pues le traerán todos los juguetes que habéis puesto en las cartas. Así yo sé y estoy totalmente convencida de que aquí todos sois buenísimos y que van a traer todo lo que habéis pedido. Pero tenedlo muy en cuenta, que ya están los Reyes Magos en Pozo del Camino y que desde hoy hasta el día 5 por la noche tenemos que portarnos muy bien y hacer lo que papi y mami nos digan. ¿Vale? Para mí es un placer, desde el ayuntamiento, encantadísima de estar aquí con la barriada y espero que para el año que viene esto sea más multidisciplinario y que la gente se anime. De verdad que es un evento muy, muy bonito y que hay que disfrutarlo, sobre todo con los más pequeños. Gracias a todos y a todas. Bueno, vamos a hacerle ahora entrega de las llaves. Las llaves que abrirán. Pues vamos a hacer la entrega de estas llaves que van a abrir todas las puertas de la casa la noche del día 5. Nuestra barriada, hasta el pozo, y allí van a adorar al niño Jesús, porque no sé si os habréis dado cuenta, dentro del pozo hay un niño Jesús, entonces van a llevarle oro, incienso y mirra, simbólicamente, y los pajes le acompañarán con una antorcha también. Así que nada, que muchísimas gracias a todos, que mañana será también una tarde muy bonita, y a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el paseo,
y la gran cabalgata el día 5, que como sabéis los reyes van a caballo, pero también tenemos una carroza gracias al Ayuntamiento de Ayamonte, que ya teníamos ganas también de tener una carroza en nuestra barriada, así que va a ser también un momento muy especial a partir de las 4 de la tarde desde la puerta de los médicos. Gracias a todos. No sé, está quedado arriba. Pasa un poquito más. Vamos, Cazá. Bartazá. Oye. Quita de rodillas. Bueno, aquí nos despedimos con esta ofrenda simbólica de oro, incienso y mirra, que como en aquellos años pues pasaba. Ahora estamos haciendo como si fuera una obra, ¿no? Pero en aquellos años pasó, y eso es lo que creemos los que somos cristianos y los que llevamos esta tradición de los Reyes Magos. Así que los reyes que le dejen su cofre, y nos despedimos esta mañana. ¡Gracias!
acá. Estamos. Pues ahora, por favor, os pediría a todos que no sigamos a los reyes. ¿Vale? Que ya nos vayamos todo el mundo. ¿Vale? Que los reyes se van ya a, con su trabajo. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Que tiene un montón de fiesta. Que daño más fiesta. Toma. Venga. ¿Vale?